Creo que he escogido el peor momento posible para ponerme a grabar porque acabo de despertarme. Estela, ven aquí, anda. Creo que he escogido el peor momento para grabar porque me acabo de despertar de una siesta y hay poca luz. Entonces creo que esto no va a salir bien, pero yo lo voy a intentar. ¡Vamos allá! Bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal. Lo prometido es deuda y como sé que os gustan estos vídeos en los que hablo de cultura gallega, son los que más visualizaciones tienen, los que más likes tienen, etcétera, etcétera, pues voy a seguir con ellos. Y hoy os voy a hablar de comidas extrañas de Galicia. Algunas van a estar ricas y otras no, ya os aviso, porque hay cosas muy asquerosas. La primera cosa de la que os voy a hablar es de la lamprea, un pez que realmente parece sacado de una película de terror, porque os pondré por aquí alguna imagen. Y sí, esa es su boca, es un pez que vive en los ríos y que chupa sangre. Con esas ventosas que tiene como boca y esos dientes, pues se pega y chupa la sangre. Y la gente se la come y la receta más famosa es lamprea en su propia sangre cocinada. A mí me parece muy asqueroso, menos mal que soy vegetariano y no tengo que arriesgarme a comer esas cosas que coméis vosotros. Además, había escuchado por ahí una historia, no sé si es cierto, de que a Julio César le encantaba la lamprea precisamente de aquí del Miño y que utilizaban carros con agua y esclavos dentro a los que les enganchaban las lampreas y las trasladaban hasta Roma. A mí me parece un poco inverosímil, pero no sé si es cierto o no. Luego están las filloas de sangre. Aquí todos muy vampíricos. Y es que resulta que cuando se hacen las matanzas del cerdo en Galicia, que aquí son súper mega típicas, en plan casi todas las familias que viven en un pueblo tienen un cerdo que lo crían y al final del año lo matan. En el momento en el que se mata el cerdo, la tradición era darle una puñalada en el cuello y se desangraba el animal y ya moría. Y esa sangre se recogía y con esa sangre se hacen filloas, que son crepes, o sea, la receta típica de la crepe, que es harina, leche, huevos y azúcar. Pues le echaban también la sangre y eran unas filloas. Yo me acuerdo de que pequeño las comía y me encantaba, y hoy lo pienso y digo, ¡Dios! Pero estaban muy ricas, todo hay que decirlo. Y también hay que especificar que hoy en día está completamente prohibido matar al cerdo con el puñal, se le pega un tiro en la cabeza. Bueno, hay un instrumento que le mete así un hierro y ya muere en el momento. A ver, obviamente yo siendo vegetariano no estoy de acuerdo con eso, pero me parece menos horrible que estén en un matadero y que, bueno, las cosas que pasan en los mataderos. Luego está vejiga, que resulta que es un postre que yo no conocía, me lo comentó una compañera de trabajo, y precisamente también en las matanzas cogían la vejiga, no sé qué le hacían, la lustraban o algo así, y dentro metían harina, leche, mantequilla, huevos, lo mítico para hacer un postre, y lo metían dentro de la vejiga y lo cocían. Y de ahí salía como una especie de bizcocho o algo así. Yo no lo conozco, buscaré en internet por alguna imagen para ponérnosla, pero ella decía que le encantaba cuando lo hacía su abuela, así que tiene que estar rico. Después están los conocidísimos percebes. Si hay algo famoso en Galicia es nuestro marisco. Los percebes. ¿Qué os gusta de los percebes? Yo antes de hacerme vegetariano cuando era pequeño probé los percebes. Es como cuando te metes en el mar y te entra un poco de agua en la boca. Básicamente sabe a eso. Pero bueno, la gente arriesga su vida para coger esos percebes y luego la gente arriesga sus carteras para comprar esos percebes a precio de sangre de unicornio. Yo, a ver con vuestro dinero lo que queráis. Y después está la queimada. La queimada es una de las bebidas más típicas de Galicia porque resulta que es una mezcla de especias con frutas y agua ardiente a la que se le prende fuego y se le formula un conjuro muy gracioso en gallego, obviamente. Y es un espectáculo todo ver cómo se prepara la queimada porque se suele hacer de noche, sin luces, entonces la propia luz del fuego de la queimada ilumina todo y queda muy místico y muy bonito. Y después todos se emborrachan tomando la queimada. Aunque estoy pensando yo, si al prender el fuego se evapora el alcohol, mucho alcohol no debe quedar. Bueno, no sé, nunca probé la queimada, la verdad. Y la verdad es que tengo curiosidad. Algún día. Y estas han sido las 5 cosas gastronómicas extrañas que he encontrado de Galicia. La verdad es que seguramente hay más, pero yo como soy de aquí no lo veo extraño. Así que he seleccionado estas 5, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, compartirlo con vuestros amigos y dejadme en los comentarios cuáles son vuestras recetas gallegas favoritas o vuestras recetas favoritas de la localidad en la que estéis, ya sea de España o del resto del mundo. A mí me encanta saber de cocina porque a mí me encanta comer. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.